Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Después del gran éxito de cómo ponerse calcetas como los profesionales, que ya tiene casi 1 millón de visitas en YouTube, os vengo a traer cómo me las pongo yo personalmente y pienso que es una buena manera. Es una manera que he descubierto hace bien poco, he jugado varios partidos con ella y os puedo asegurar que en cuanto a comodidad y funcionalidad, funciona perfectamente. Os explico chicos, mirad, estas son mis medias, mis calcetas, como le queráis llamar, sí, de partido. Como veis aquí las llevo cortadas porque realmente me gusta jugar con un calcetín técnico debajo. ¿Para qué? Para que tenga el suficiente grip con la bota y el pie no se me resbale dentro de la bota. Entonces, cojo y las corto. Yo juego con unas michetas azules porque mi equipo jugamos de azul. Entonces, muchos de vosotros jugaréis con un calcetín parecido a este que llevo aquí, sí, de media caña, que es con los que normalmente se entrenan, y os pondréis las michetas por encima. Pero yo últimamente he estado optando por usar una media técnica hasta arriba y luego ponerme mis medias de partido. Os explico. Tengo estas medias, sí, Nike, concretamente estas son Nike, sí, son las Grip. Entonces, ¿por qué me gusta jugar con estas? Tenéis de muchísimas más marcas, tenéis TruSox, tenéis Adidas y demás. Os explico estas porque básicamente son las que yo uso y las que os puedo dar mi opinión sobre ellas. Me gustan muchísimo porque aparte de ser súper elásticas, la compresión en la zona de mis gemelos es perfecta para mí. Al menos a mí me gustan muchísimo. Tienen mucha transpirabilidad en todo lo que es el pie y aparte de esto, el grip que me da con todos estos hilos en la plantilla hace que el pie no se me mueva, por lo cual para mí son mis favoritas y me siento muy pero que muy cómodo jugando con ellas. Como veis, son medias largas y diréis, ¿por qué te pones una media larga encima de otra? Pues ahora mismo os lo explico. Como veis aquí tengo de más colores, por si pues jugáis con medias azules os podéis poner estas debajo, si jugáis con medias negras os podéis poner esta debajo, o siempre se pueden combinar con las blancas. Yo lo que hago es usar blancas con azules, ¿sí? Con mis medias azules. Os explico cómo me lo pongo yo. Mirad, me quito estos calcetines para que lo veáis. Sí chicos, vendajes de tobillo y demás, que me lo decisteis bastante en el vídeo de cómo poner calcetas como profesionales. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Si os vendáis, perfecto. Y si no os vendáis, pues también. Eso ya como vosotros queráis. Lo que hago, chicos, siempre la right con right, porque son medias que están numeradas, por lo cual tenemos la media derecha y la media izquierda. Lo que hacemos es, mirad, me la pongo al principio, si queréis la podéis estirar un poco para que sea más larga, pero yo en este caso no opto por esta opción porque ya son bastante largas, ¿sí? ¿Veis? Queda perfectamente todo lo que es la media con todo lo que es el grip, si lo veis aquí, para que la planta del pie no se mueva dentro de la plantilla, ¿sí? Queda perfectamente, y todas las zonas de transpirabilidad en el empeine. Me lo pongo así, chicos, ¿sí? Para que lo veáis, lo pasamos a cámara rápida. Venga chicos, ya las tengo hasta arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Me pongo mi media de partido. Este método, os tengo que decir que con este método, por ejemplo, me permite no tener que usar cintas ni nada por el estilo para cogerme las espinilleras ni nada. ¿Sí chicos? Me pongo mis medias de partido, como veis. Ahora entenderéis por qué no me pongo cintas ni me gasto el dinero en cintas. Como veis están un poco hechas polvo porque son de toda la temporada, pero bueno, este vídeo es básicamente para enseñároslo. Nos lo podemos poner así para que no se nos vea el blanco, sí, si queréis, y como veis aquí queda exactamente como si lleváramos un calcetín técnico por debajo. Entonces, ¿dónde está el secreto de por qué no uso las espinilleras con una cinta? Mira chicos, al tener la media técnica debajo, que ya me hace la suficientemente compresión, yo os tengo que decir que me parece muy muy cómodo, porque la compresión de los gemelos permite que los gemelos no se me suban. Siempre tenéis que elegir bien la talla correcta, porque si no, ¿qué os puede pasar? Que al tener demasiada compresión, los gemelos puedan sufrir, no actúe bien muscularmente y se os puedan subir. Entonces, lo que os he dicho de las espinilleras, mirad, cojo, la R con la R, me lo bajo así, chicos, para ponérmelo bien. Y ¿qué es lo que hago? Me pongo mi espinillera, me subo esto y como veis, mirad, la espinillera no se mueve para nada. O sea, por mucho que le dé, mirad, ¿ves, chicos? Por mucho que le dé golpes, la espinillera no se me va a mover en todo el partido de aquí. Exactamente lo voy a hacer igual con la izquierda. Como veis, me pongo la espinillera dentro de las dos medias, por lo cual la espinillera va directamente contra mi piel, ¿sí? Y me subo las medias. Mirad cómo queda, chicos, la verdad es que queda bastante guapo. También tenéis la opción de poder comprar, si no os queréis romper las medias, las vuestras de partido, tenéis la opción de comprar, que muchas marcas ya lo están haciendo, unas medias que vienen cosidas por debajo y que son para usar calcetín técnico y que, chicos, quedarían así. Exactamente, no se verían estos cortes, pero bueno. Y si no, pues también tenéis la opción de poder poner algo de cinta aquí para que no se vean estos cortes. Y luego, chicos, me pondría las botas, ¿sí? Como veis, queda perfectamente. Ya os he dicho que el tema de los vendajes os lo hacéis vosotros a vuestra manera, si usáis vendajes o si no, o si usáis alguna tobillera, protección y demás. Lo que bueno que nos permite este sistema de ponernos las medias, opa, que me caigo, es, chicos, que lo bueno es que nos permite ponernos cualquier vendaje, cualquier protección en los tobillos que vosotros creáis necesaria y no nos va a molestar. Y mirad cómo nos va a quedar de chulo. Me parece que el estilo queda muy pero que muy profesional. Como veis aquí, queda profesional, queda bien y seguramente en vuestros equipos haya más personas que les guste usar este tipo de medias así.